hace 10 años fue la primera vez que me subí a un escenario. La primera vez que fui a un estudio. La primera vez que fui a la radio. Y hace 27 años, 26 de junio, nací en Culiacán, un rapero como ninguno. Un vato que pensó que podría triunfar en un lugar que no era muy común, la música del rap. Pero a él no le importó, él siguió y siguió. Poco a poco el respeto de la gente se ganó. Siento que cuando empezaba no lo quería mucha gente, pero después mi respeto viejo. Así por el ambiente, la cosa era tranquila y llevársela calmado. No querer comerse el mundo de un solo bocado. Eso es lo que veo con muchos homies en mi barrio. Por ganarse una moneda, matan a su propio hermano. Muchas voces me dio que su padre lo atacaba. Pero a él no le importó, le puso el pecho a la espada. Enseñanza de su padre, manejarse de frente. Hablar las cosas claras y siempre directamente. Sin tabú, sin tapujo, sin perjuicio ni racismo. Subiendo a la tarima y rapeando sin cinismo. Dejando algo de escuela en algunos vecindarios. Pero lo más importante, todo ganó respeto a su padre. Así que pongan atención y miren quién les habla. Es Iván por tener ese que lleva su coco playa. Tirando más líricas que una metralleta baja. De Julia Campanito ya ver quién no para. Así que pongan atención y miren quién les habla. Si vamos porque merece que alguien pase un poco laya. Tirando más líricas que una metralleta baja. De Julia Campanito ya ver quién no para. Ya ver quién no para. Ese aplauso, pues. No es fácil. Pero hoy es tiempo de pasar. Muchos sueñan, muchos tiran, muchos piensan, muchos riman. Que tirándole al bazuco van a llegar a la cima. Pero le daré un consejo a esa santijuela fina. Le faltan muchas agallas para tumbarlo de su silla. En este mundo hay que ser siempre los auténticos. Manejarse con respeto y sostenerse en lo autóctono. Tirar muy buena línea acompañada de buen léxico. Entonces lo reconoceré y le cederé el micrófono. La vida no son barbies, abejitas y puñetas. La vida es enseñanza y crecer de la cabeza. Lo que miras en la calle, lo que lees en el diario. Porque nuestros niños se convierten en sicarios. Los matones hay que dejarlos viejos, yo ya están aquí. Ellos mismos te dirán que no son ejemplo a seguir. Mejor usted no sea todo y tome una libreta. Póngase a trabajar, métase a la escuela. Eso será mejor para su familia y su futuro. Esto será mejor, el hambre no será tan duro. Que el día de mañana le dé un balazo en la cabeza. Que rompe con tus sueños cuando creas en tu grandeza. Así que este es el comienzo de un proyecto serio. Respaldado por mi gente, que eso es aún más bello. Me gusta el desmadre, me gusta el desorden. Pero prefiero dar un consejo que tirar un trancazo. Es si vamos porque no sé que llevas un poco playa. Tirando más líneas que una metralleta para. De pula campa al mundo ya ver quién lo para. Y miren quién les habla. Es si vamos porque no sé que llevas un poco playa. Tirando más líneas que una metralleta para. De pula campa al mundo ya ver quién lo para. A toda acción corresponde una reacción. Gracias a toda la gente que me ayudó todos estos años. Así que pongan atención y miren quién les habla.